En el competitivo ámbito de la industria militar, Perú ha venido consolidando importantes alianzas estratégicas con Corea del Sur, un país líder en tecnología avanzada. Este esfuerzo ha permitido a Perú adquirir tecnología de punta e integrarse en la cadena de producción de la industria aeroespacial internacional. Las principales entidades de defensa peruana, como el Servicio Industrial de la Marina, SIMA, la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército, FAME, y el Servicio de Mantenimiento de la Fuerza Aérea, SEMAN, han estado impulsando planes de cooperación intensiva con Corea del Sur. Esta colaboración abarca una serie de proyectos que buscan fortalecer la capacidad tecnológica y operativa de las Fuerzas Armadas peruanas. En un avance significativo, el SEMAN ha firmado un acuerdo trascendental con la prestigiosa Korean Aerospace Industries, KAI, para la fabricación de partes del F-A-50, un avión de caza ligero y de entrenamiento avanzado. Este avión es uno de los desarrollos más destacados de KAI y es operado por las fuerzas aéreas de 7 países alrededor del mundo. KAI ha seleccionado al Perú como un socio clave en su cadena logística para producir aproximadamente 250 partes estructurales del F-A-50. Aunque se trata de componentes menos complejos, la producción debe cumplir con los estrictos estándares de calidad de la industria aeroespacial, lo que representa un desafío y una oportunidad para la industria peruana. Esta elección se debe en parte a que SEMAN cuenta con la certificación AS9100, un reconocimiento internacional por su sistema de gestión de calidad en la fabricación de componentes aeronáuticos. Su historial exitoso incluye la coproducción de 16 aeronaves de instrucción KT-1P, actualmente en operación en la Fuerza Aérea del Perú. SEMAN fabricó partes estructurales para estas aeronaves, demostrando su capacidad para cumplir con los altos estándares de la industria y ganando la confianza de KAI. Este acuerdo fortalece la industria militar peruana y posiciona a Perú como un actor relevante en la industria aeroespacial a nivel global. La colaboración con Corea del Sur abre nuevas oportunidades para el desarrollo tecnológico y económico del país, impulsando la creación de empleos y la transferencia de conocimientos en sectores estratégicos.